igual que podéis poner, bueno, supone un balón de oxígeno, ¿no? Para el poquito que queda, ¿no? Sí, la verdad que es un partido importante para nosotros porque queríamos conseguir la victoria para acercarnos ya casi definitivamente al objetivo y bueno, y al final se ha conseguido, ¿no? Que era lo importante. Con tu entrada en el campo ha puesto a dos puntas arriba y ha sido un poco clave en el gol, porque el centro lo peina David Grande y entra sobre el área. Con esos dos puntas habéis tenido esa más capacidad, ¿no? Para tener unos goles. Sí, bueno, al final ha sido una acción a balón parado. En los partidos en los que se atasca un poco, pues estas acciones son determinantes, ¿no? Y gracias a Dios pues ha salido bien y hemos conseguido los tres puntos. Dos victorias consecutivas, 8 partidos sin conocer la derrota y la permanencia, ¿verdad? Que no es definitivo el paso porque no es matemático, pero sí que es un paso muy, muy importante. Sí, la verdad que llevamos una buena línea, una buena racha de resultados y bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? Porque queremos seguir con esa racha, a ver si somos capaces de alargarla hasta final de temporada y a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Es verdad que el partido ha sido un poquito espeso, ¿no? Hacía muchísimo calor y yo creo que se ha notado mucho y bueno, pero lo importante, otra vez hemos jugado mucho mejor y no hemos conseguido la victoria, ¿no? Es importante también no jugar tan bien y ganar, eso es, hay que darle valor porque es importante también. Y eso también hay que, entre comillas, ¿no? Enseñárselo a la grada, ¿no? Sí, bueno, ya te he dicho que es importante eso, es importante que los equipos se sientan fuertes, sobre todo no jugando bien y consiguiendo victorias, ¿no? Esos son los equipos sólidos, los equipos que se encuentran bien y bueno, la grada ya sabemos cómo es exigente, ellos miran a su equipo, no miran al resto y bueno, y enfrente teníamos un rival que jugaba muy bien y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, lo que el aficionado ve es que viene Tamar Aceite, un equipo que ha hecho una temporada de resultados no muy buena, pero bueno, es un equipo que juega bien, un equipo que al rival le somete bastante y le hace hacer cosas que normalmente en estas categorías no se hacen, porque tienen mucha posesión de balón, porque ocupan bien los espacios, porque además van los últimos, pero si ves los jugadores que tienen ellos, hay jugadores ahí que han jugado muchos años en segunda división y bueno, al final es verdad que es el Tamar Aceite. Y bueno, es un equipo que prácticamente está descendido ya, pero tiene buenos jugadores y juegan bien, no tienen presión ya. Y bueno, nosotros todo lo contrario. Hemos intentado al principio la primera parte, hemos tenido alguna ocasión para ponernos por delante y cuando no te pones por delante pues pasa eso, ¿no? Que al final pues te entra un poco las prisas, te entra el nerviosismo y bueno. Pero bueno, al final el equipo ha seguido, hemos tenido nuestras ocasiones, ellos al final tampoco han tenido prácticamente ocasiones de gol y bueno, y creo que somos justos vencedores. Podéis terminar la jornada mayor a menos puntos del play de ascenso que del play-out. ¿Miráis la tabla y qué se os viene a la cabeza? A mí se me vienen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final creo que al final todos los equipos están donde la clasificación dice, donde se merecen, creo. Pero bueno, creo que primero vamos a certificar la permanencia, queda muy poquito ya. Y luego vamos a intentar, pues, al final lo que vamos a intentar es quedar lo más arriba posible, ¿no? No nos vamos a poner techos porque al final, pero la verdad es difícil porque quedan muy pocos puntos. Al final hay enfrentamientos también directos los de abajo y los de arriba. Veremos a ver lo que nos depara. La verdad que lo que sí que te puedo decir es que estamos contentos, que vamos a pelear hasta el último partido para quedar lo más arriba posible. Y bueno, y que el club y la ciudad disfruten otro año más de la segunda red. Con tu experiencia en estos momentos en los que, como dice Luis, ¿no? Está la permanencia ya casi conseguida en el vestuario, ¿tú qué es lo que recomendarías? ¿Los pies en el suelo y quizá quitaros un poquito de esa presión que os ha acosado durante toda la temporada? Sí, a ver, sobre todo hay mucha, perdón, hay mucha gente joven y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en la misma línea, ¿no? No hay que volverse loco. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, mirar al siguiente partido y ir a hacer nuestro trabajo, a hacer un buen partido, intentar conseguir los tres puntos y bueno, y luego ya veremos al final de temporada de lo que hemos sido capaces, ¿no? En el vestuario no vamos a dejar en ningún momento que se relaje nadie y vamos a seguir en la misma línea porque al final tampoco hemos hecho nada.